Atento. ¡Ahí te va! Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Malonera, clandestina. Peruano, clandestino. Boliviano, clandestino. Marihuana, ilegal. Yeah, yeah. Mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Madonera, clandestina. Africano, clandestino. Argelino, argentino, clandestino. Uruguayo, clandestino. Colombiano, clandestino. Marihuana ilegal. ¡Es que el casco mayor! Buenas noches. Buenas noches, voladores. Empiezo aquí. Digo empiezo porque estoy solo en la oscuridad de esta habitación. Empieza aquí un falso directo, o sea, me estáis escuchando una grabación en diferido, que yo hago en directo aquí con lo que haya, con lo que me salga. Es un sesión 714, un formato derogado en la programación del vuelo, pero que quiero recuperar hoy como una cosa excepcional. Deciros que este vídeo antecede a un directo también inusual que vamos a hacer inmediatamente en cuanto termine este diferido. O sea que no hay que moverse de aquí, simplemente es un bonus track delante de lo que luego vendrá. Voy a poner un poco de música hoy, es una música diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar, música latina, podríamos decir, en su mayoría. Y un poquito quiero hacer hoy, como siempre hay un tema, ¿no?, para la música, para que esto tenga una continuidad, para que sea como un camino que avancemos en la noche, un tópico radiofónico chungo, pero es lo que hay, señores, me toman o me dejan. Pues el tema un poquito es el de la marginalidad, el de la inclusión o de la exclusión, verlo como lo queráis. Un poquito es un
un relato de diferencia, de las diferencias, algo tan importante en estos momentos que estamos viviendo de tanta confusión, y porque yo creo que hay confusión en el mundo, mirarlo como queráis, podéis verlo la botella medio llena, medio vacía, pero como dice Serrat en una canción, al món està capgirat. De allá la fadrina, la abuela, decía que el mundo está cabeza abajo, y lo está un poquito, Hemos escuchado también un canto a la diferencia y un canto a la ilegalidad, que tanto me gusta a mí, me refiero que el ir contracorriente muchas veces es ilegal. Ese tipo de ilegalidad yo no solo la respeto, sino que incluso la practico. Ahora, claro, está claro que delante de la ley todos somos iguales y tenemos que cumplir. Pero un poquito, pues, Manu Chao, con esta canción, Clandestino, pues nos habla de los espaldas mojadas, o sea, de la gente que huye de un país, de una situación, para ir a otro, y se las ve y se las compone para ello. Hemos escuchado a Manu Chao. Ahora, dentro un poquito de lo mismo, a veces hay canciones que están escritas en un contexto muy lejano a tu vida personal, pero que de alguna manera se adaptan. Esto es la universalidad de la música. Vamos a escuchar un tema de Rubén Blades, por todos conocido. También hoy va un poquito de salseo la cosa, pero no salseo ni de youtubers ni de tele, sino de salseo de culo, ¿vale? De mover un poco el cucu, de salsa. Cosa rarísima aquí, ¿eh? Decir salseo para la salsa. A mí este hombre es un poco como lo que he contado algunas veces de la canción de Serrat, de Curro el Palmo, el romance de Curro el Palmo, que es como una obra teatral hecha a canción, ¿no? Es una historia que te la explica con un detalle que sigues la historia de principio a fin, es una narración completa, no es una canción que te refleja unos sentimientos o que intenta ensalzar alguna emoción, no, es una historia, ¡boom!, soltada como si fuera una obra teatral. Pues esto es una canción muy, muy anterior y que es, a mí, yo desde que la oigo de pequeño, o sea, me produce la sensación de vivir el relato que nos cuentan. Y ese relato, que está muy alejado de mi realidad, también me lo ha adoptado a mi realidad, y yo, ahora escucharéis la letra, es una letra donde salen prostitutas, borrachos, sicarios, lumpens. Esta canción es un poco una dulcificación del mundo lumpen, que es un mundo totalmente narrable, ¿no? El mismo doctor Salazar, amigo de esta radio, nos hablaba que él había vivido en el mundo lumpen durante tiempo allí en su tierra galega. Bueno, pues esto es un canto a los lumpens, ¿no? Todo con la crudeza de lo que sucede, pues tiene como un encanto, pues como muy romántico, al menos a mí me lo parece. Yo me imagino lo mismo que está narrando aquí Rubén Blades, yo me lo imagino, y lo he vivido también, en el Raval, en el barrio del Raval, en Barcelona. Pues ahí también sale, yo he visto todos los personajes que narra Rubén Blades, las prostitutas, los delincuentes, los drogadictos, los borrachos, todos están por ahí, y eso es un mundo que, bueno, siendo muy contradictorio lo que voy a decir, es un mundo que también tiene una belleza, si lo quieres mirar así. Bueno, no me enrollo más, y vamos a escuchar este clásico, Pedro Navaja, Rubén Blades. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado.
lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía, el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salá. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, dos pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Maleante pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón. Pedro Navaja, matón de esquina. Podía ser el Raval, os lo aseguro. He visto cosas mucho peores que esto en el Raval. El Raval es un barrio de Barcelona, el barrio cercano al mar, un poquito uno de los barrios clásicos de los Lumpens, que pertenecía también, o era el barrio chino, antes llamado barrio chino, cuando vino la Generalitat, dijo esto de chino, nada, al Raval. El bolero del Raval. Marc Martínez, un cantante y actor catalán que hizo un disco que se llama El bolero del Raval. Puedes escucharlo, que está bien. Ahora pongo una cosita
que ya es un poquito más reivindicativa. Es un grupo que a mí me gusta mucho, aunque no sé si a la audiencia le gusta mucho este grupo, porque está un poco denostado, no sé por qué, pero son mexicanos. ¡Viva México, cabrones! Era esto, ¿no? Pues estos son mexicanos. Y esto sí que es un poco reivindicativo. Es la canción Los Ángeles Lloran, de Maná. No sé si conocéis un poco la canción, el tema. El tema es muy interesante. Habla de la vida de Chico Méndez, un activista por la Amazonía brasileño, que estableció una lucha, se levantó contra el poder, ¿no? Se levantó contra los intereses, se levantó contra las empresas, se levantó contra el poder económico, contra los gobiernos, contra todo, para defender la Amazonía, la deforestación, para defender a las culturas que allí viven y a los pueblos de la Amazonía. Y claro, este hombre acabó mal. Consiguió muchas cosas, puso una pica en Flandes, por decirlo así, estableció, hostia, que es muy mala esta cita, pero bueno, no me gusta mucho, la verdad, es un poquito, ya me entendéis, lo mataron, se lo cargaron. ¿Quién? Pues el poder, bueno, fueron los terratenientes de la selva, se lo cargaron, lo asesinaron, pero como siempre, cuando matan a alguien, pues lo hacen también, de alguna manera, no pueden cargarse lo que representa, y queda la figura mítica de este hombre, que ya es un, pues eso, un mito de la lucha contra el poder y contra la destrucción de este querido planeta. Chico Méndez, cuando los ángeles lloran, de Maná. La introducción de guitarra es preciosa, no se la pierdan. Por la esquina del... La he cagado, ¿no? Pues la he cagado, se dice, y no pasa nada. No voy a cortar nada porque esto es un directo, falso directo, pero un directo. Ahora sí, Maná. Por favor. Thank you.
La historia de Chico Méndez, más o menos, si la habéis seguido, pues ya os vais haciendo una idea de del personaje, desde luego destacable. Y ahora sigo hablando de las diferencias, pero en este caso no sé si se podría decir todo es igual o todos somos igual de diferentes. Yo creo que esto sería la manera mejor de expresarlo. Todos somos igual de diferentes. Esto es una canción de Serrat, cantada por un cubano. Esto es un homenaje que se le hizo a Serrat en Cuba. Y está muy bien porque el cantante modifica un poquito la letra y pone su coletilla y establece la diferencia que hay entre él y Serrat, que son dos personas que vienen de dos culturas diametralmente opuestas, pero a la vez tan unidas. ¿Y por qué? Pues porque todos somos igual de diferentes, porque en el fondo, por muy diferentes que seamos, todos somos iguales. Tenemos cambios o tenemos diferencias muy marcadas, ¿no? La que puede vivir una persona en la cultura cubana es muy diferente de la que puede vivir un noi del poble sec, muy diferente. O sea, todo, el ambiente, todo es muy diferente, pero en el fondo es lo mismo, es lo mismo. Se hablan lenguas diferentes, se viven en sitios diferentes, se entienden las cosas diferentes, pero todos somos iguales. Canción de Joan Manuel Serrat. Te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común, bajo un mismo cielo más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Lo
los dos tenemos el mismo miedo a morir. Identidad, fragilidad. Un corazón, dos ojos, un sexo similar. Y los mismos deseos de amar. Y de que alguien nos sabe a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Tú tienes esposa y yo tengo un harén. Yo cultivo mi valle, tú navegas la mar. Yo reniego en otro idioma y tú en catalán. Tú blanco y yo como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti, lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me cae bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Los dos tenemos el mismo miedo a morir. Identidad, fragilidad. Un corazón, dos ojos, un sexo similar. Y los mismos deseos de amar. Y de que alguien nos ame a su vez. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Bueno, y voy a seguir insistiendo un poco en las diferencias, en la inclusión. Esto, imaginaros, las tres personas que podríamos decir más distintas entre ellas, también las tres de culturas muy diferentes. Por ejemplo, tú imagínate, por ejemplo, una cantante como Celia Cruz. ¿Vale? Una cubana, no puede ser lo más. Una cantante como Celia Cruz, y si buscamos un cantante que pudiera ser todo lo contrario a Celia Cruz, no, ni mejor ni peor, todo lo contrario, ¿no? Como su personalidad, su cultura, su persona. Pues, por ejemplo, imagínate a Celia Cruz y a Luciano Pavarotti. O sea, no tienen nada que ver entre sí. O sea, prácticamente son, si fueran palabras, serían antónimas. Y luego, por ejemplo, imaginemos otra persona totalmente diferente a Luciano Pavarotti. De una cultura también distinta, aunque en el mismo continente en este caso, pero muy distintos, haciendo una música totalmente distinta, con una voz totalmente distinta, con un físico totalmente distinto, dos personas que no tienen nada que ver entre sí, a priori, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona que tengo muy en mi mente esta semana, no me preguntéis por qué, pero estoy escuchando toda su música diariamente, bueno, toda, estoy escuchando música del diariamente, alguien diametralmente opuesto a Luciano Pavarotti, podría ser Pau Donés. Pau Donés, Celia Cruz y Luciano Pavarotti. Tres personajes solo tienen en común la música, que son músicos,
por otro lado, no tienen nada en común. Físicamente son totalmente distintos, sus voces no tienen nada que ver y sus estilos musicales son también antitéticos, si esto puede pasar en música. Pues mirad la magia de la música, la magia de la música. Imaginaros un clásico del son cubano, de la salsa, una canción, creo que es de Compay Segundo, Guantanamera. Imaginar que, algo imposible, ¿no?, que tú coges a Luciano Pavarotti, a Celia Cruz y a Pau Donés. Te imaginar esto, que es, bueno, es imposible, no lo vais a escuchar nunca en la vida. ¡Eso! Sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos de la. Os lo voy a cortar porque esto era solo a modo de rare, de algo extraordinario, y escucharemos al final. Voy a poner el tema tocado por una banda cubana, este clásico que lo voy a poner para los que quieran bailar, y con esto cierro el programa. Y me queda solo entre medio otra cancioncita. Bueno, venga, no os pensaba ponerla, pero os la voy a poner. Es también una canción de Serrat, es que es muy curioso. También hablando de las diferencias, yo lo intento ligar todo. Esta es una canción de Serrat antigua, no la más conocida de él, ni mucho menos, que se llama Como un gorrión. Bueno, se llama así. Y la canta un cubano y le da, transforma la canción en no es reconocible, porque a Serrat se le reconoce a mil kilómetros con lo que quieras, haciéndolo con lo que quieras, pero le da un toque con un clasicismo cubano que a mí me encanta. Además que el hombre este es un cubano ortodoxo, por llamarlo de alguna manera. Vamos a escuchar esta canción que a mí me gusta mucho, lo siento mucho por vosotros. Es menuda como un soplo, tiene el pelo marrón y un aire entre tierno y triste como un gorrión. Le gusta andar por las ramas, ir de balcón en balcón sin que nadie le eche mano, como un gorrión. Nació libre como el viento, no tiene amor
Bernardo, quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó. Pajarillo errante, que bebe el agua de los estanques y de mi mano jamás comió. Su color ni su canción, por ahí busca su lechuga como un gorrión, y le da pena el canario. Pues ahora llego al final de esta extraña sesión, de esta extraña situación, poneros en mi posición, y os voy a contar un relato, una anécdota, tal como me vaya, es un experimento, tal como me vaya apareciendo en el cerebro. En la última emisión en directo hablé, alguien mencionó a Tocha, no sé si es una canción, y dije, hostia, me he acordado de una cosa que me pasó en Atocha, la única vez que he estado en Atocha, la estación de Madrid. Abusando del egocentrismo, voy a hablar de mí mismo. Bueno, lo voy a hacer lo más corto posible, pero tened en cuenta que lo tengo que ir recordando. La cuestión es que comenté que la historia iba de una cita ciegas. Sí, yo creo que es la única que recuerdo cita ciegas que he tenido en mi vida. Creo que es la única que recuerdo, ¿eh? Y seguramente será la única o no. Pero bueno, esto para capítulos posteriores. Pues conocí a una chica, en este caso... voy a obviar el nombre, bueno, aunque era un diminutivo, pero es igual. Conocí a una chica madrileña a través de estos chats, es el clásico rollo virtual, a través de un chat, esto hace muchos años, un chat de MSN, ¿vale? ¿Os acordáis esos chats del Messenger y todo esto? La cuestión es que estuvimos conociéndonos durante mucho tiempo
y bueno, se estableció una relación de amistad. Compartíamos muchas cosas, pero éramos absolutamente diferentes en todo. No solo porque ella fuera madrileña y yo catalán, ahí tampoco hay mucha diferencia, sino por gustos y por muchas cosas. La cuestión es que realmente sí teníamos una atracción, nos sentíamos bien. Total, que os imagináis la cosa cómo evolucionaría, que acabamos quedando en Madrid. Me dijo, me gustaría conocerte. Y dije, bueno, pues yo no soy muy partidario de ello, pero vamos, si hay que hacerlo, se hace. Y me dijo, pues vente a Madrid. Pues yo no vengo ni loca. Digo, vale, vale, pues me vengo. Entonces yo cogí un avión, una bolsita de viaje pequeña, porque me dijo, pasamos el fin de semana aquí, pero no quedamos en nada más. ¿Me entendéis, no? Pasas un fin de semana. Bueno, coño, no la conoces de nada. ¿Qué fin de semana vas a pasar? Vale. Pero aquello que pasa en internet, que parece que te conoces, ¿no? Parece que te conoces y en realidad no te conoces de nada. Pero esa falsa impresión nos la hemos llevado todos y muchos disgustos nos hemos llevado, ¿no? Y también algunas sorpresas y algunas cosas gratas. La cuestión es que hecho que cogí un avión, y es porque cogí un avión para volver, pero en realidad fui en tren y llegué a la estación de Atocha, luego para volver cogí un avión, un puente aéreo que había entonces. Cogí un tren, me planté en Atocha y a la hora estimada, yo no había visto nunca a la chica. Eso ya es un poquito heavy. Ella sí me había visto a mí. Yo había puesto las fotos mías de viajes y cosas. Ella me había visto a mí, yo no, importante. Me dijo que la reconocería porque llevaría una prenda de color rojo, me dijo. Pero no, no me dijo nada más. Entonces yo me planté, ella salía fuera de la estación, allí había un banco, que ella me había indicado que había, bueno, un banco, había como una parada de bus o algo, con un sitio para sentarse. Y entonces yo no me senté allí, porque también tenía mis recelos, me quedé un poquito apartado, pero nada, unos metros, y allí me quedé un poco postureando, así con mi bolsa. Yo llevaba mi bolsa de viaje, una bolsa de estas de señor mayor, la verdad, para que lo vamos a... No nos vamos a engañar, o sea, no era una cosa molona de estas de Adidas 82 o algo así, ¿no? No, no, era una bolsa oscura, un poco de señor mayor que se va a pasar el fin de semana a casa de sus nietos, por ejemplo, ¿no? Y yo era joven, ¿eh? Yo era muy joven. Y luego yo llevaba un jersey. Esto era, no era verano, llevaba un jersey, también un poco de señor mayor, de color marrón, de color caca, lo digo así de claro. Yo no era muy consciente tampoco de los estilismos y todo esto, todo hay que decir, ¿no? Entonces yo me quedé allí, ¿no? Postulando un poco, no voy a decir si me está mirando o algo, ¿no? Ya estaba allí con la bolsa aquí detrás, allí como un señor con mi jersey marrón. Era un poquito la canción de Penélope, ¿eh? Con su bolso de piel marrón. O sea, estaba dando pena yo allí totalmente, ¿no? Me tenían que dejar tirado para que la canción se cumpliera. Total, que al cabo de un rato se ve que la chica estuvo merodeando por ahí para ver quién era, si yo era yo o cómo me veía. Y bueno, al final ya se acercó, ¿no? Una chica con llevaba un no llevaba ninguna prenda roja, la cabrona. Llevaba unos zapatos rojos, unas bambas rojas. Esto creo que era para engañarme. Por si no quería, en último momento se echaba atrás. Una cita a ciegas, es que es horrible de las citas a ciegas, ¿eh? Pero luego contadas tienen gracia. Pero el momento es radicalmente comprometido. Bueno, no lo voy a hacer muy largo, la verdad, porque os vais a ir. Hola, soy tal, oh, sí, ¿qué tal? Pum, pum. La chica yo la vi. Joder, a ver, tampoco vamos a engañarnos ni a irnos con tonterías. Claro, lo primero que tú esperas es ver cómo es, ¿no? Si te parece a ti guapa, que yo no digo que sea guapa o fea, pues te lo parezca a ti, ¿no? A mí me pareció muy guapa, la verdad, muy pequeñita. Bueno, a mí ya las cosas pequeñitas también me gustan bastante. Y nada, muy bien. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, os lo voy a cortar.
me estuvo enseñando Madrid, me llevó, pues lo que haría yo con ella en Barcelona, me llevó a los sitios guapos de Madrid, a las tabernas chulis de Madrid. Estuvimos comiendo, pero picando, ¿no? Aquí un poco, luego no sé qué. Recorrimos el Madrid un poco, que a mí me hubiera gustado que me enseñaran, muy bien la chica, y luego en uno de los sitios que estuvimos comiendo, ella del bolso sacó una bolsa y me dijo, te he traído unos regalos, ¿no? Y dijo, hostia, tampoco había para eso. No, si son tonterías, pero son regalos. Y bueno, la tía me empezó a dar cosas que eran regalos sin valor económico, para que me entendáis, ¿no? Eran cosas, pues, no sé, que según ella tenían para ella un valor semental. Semental, no, hostia, pum, se me dio la cabeza. Un valor sentimental. Entonces, bueno, ¿qué os digo? Pues eran chorradas. Una navajita multiusos que me dijo que le había regalado no sé quién una vez de niña en una excursión, unos auriculares como estos que llevo, que me contó que eran los auriculares que más le gustaban, con los que había escuchado por primera vez la música de un grupo que le gustaba mucho, que se llama Mermelada, un grupo madrileño. Todas eran cosas con un sentido para ella. La verdad es que había un montón, que no me acuerdo muy bien qué eran, ¿no? No sé. Ah, sí, un botecito de un ungüento este del tigre. Esto que la gente que se va a Tailandia o se va a estos sitios, lo primero que se trae es esta, una cosa que se llama el tigre, ¿no? Que te lo pones y lo cura todo, ¿no? Te cura todo, cura todo. Es mágico, ¿no? Bueno, cosas así, ¿no? Bueno, muy bien, ya está. Ya se ha expuesto en situación. Tú acá me dijo, bueno, y digo, ¿qué hacemos? Porque esto se va a hacer de noche, yo me voy a quedar. Tengo que buscar un sitio. Dice, sí. Mira, yo te propongo una cosa. Me dijo, vamos a un hotel. Y yo dije, uff, al tanto. La cosa se me está encaminando bien. Aunque ya os digo que yo no iba en plan depredador. Luego, a lo largo de mi vida ya no voy a hablaros, pero en esa época yo no iba de depredador, ni mucho menos. Más bien, o sea, yo en esa época, más bien yo no follaba ni para atrás. Ya os lo digo, hemos pasado épocas de todo, ¿no? Había carestía, una sequía total por el momento de mi vida. Y entonces, pero de todas maneras, al decirme un hotel, yo pensé, coño, bueno, pues tampoco la cosa está saliendo mal. Y sí. Fuimos a un hotel que ella me dijo que había mirado, que conocía. Cogimos una habitación, la cogió ella y cogió una habitación doble, ¿no? O sea, una habitación para dos personas, una habitación con cama de matrimonio. Yo pensé, hostia, esto ahora ya, incluso por mi cabeza pensó, esta tía igual, porque no acaba de entender la situación, igual me mata allí, me aparezco asesinado, un charco de sangre en el baño y yo degollado en la bañera. Yo ya me estaba haciendo películas, ¿no? Y por otro lado, también me hacía la otra película, pensaba, hostia, aquí vamos a hacer el salto al tigre. Total, que es que era una mujer muy extraordinaria, por eso os cuento la anécdota. Y entonces, ella no se planteó nada y lo dio por hecho, ¿no? Y entonces, bueno, fuimos allí y dije, bueno, ¿qué hacemos? Dice, bueno, pues nada, yo, vamos a follar, no, yo no dije esto, ni mucho menos, de verdad. La chica me dijo, nada, pues nos cambiamos, ¿no?, para estar aquí. Yo digo, bueno, sí. Y esta situación es surrealista. Ella se puso, me da un poco de vergüencilla contarlo. Si no fuera porque yo a la edad que tengo ahora no me da vergüenza nada, ya me importa toda una mierda, hablando en plata, no contaría esto, ¿eh? La chica se puso, pues, un pijama, creo, y luego una bata, de estas de guatiné, de estar por casa. Yo pensé, hostia, digo, esto ya empieza, ya no me cuadra tanto, ¿no? Porque, coño, no sé. Pero bueno, yo estaba, me daba lo mismo, yo estaba más cagado que otra cosa. Os lo digo sinceramente. Pero claro, esto no acaba aquí. Es que yo, para venir, la bolsita de viaje, pensé, hostia, yo no sé qué va a pasar allí, ¿no? Digo, pero en cualquier caso, mi madre siempre me dice, tú siempre calzoncillos limpios, ¿no? Por si acaso, lo que va a pasar. Y pensé, bueno, yo me voy a tener un pijama. A ver, no sé si a vosotros os pasa o os ha pasado, conocéis esto, pero hay gente que tiene un pijama reservado, aparte, para tenerlo nuevo, por si tiene que ir a un hospital, ¿no? Y ese pijama se sirve
sirve solo para el hospital. Entonces, un pijama, digamos, bueno, ¿no? Entonces yo tengo un pijama blanco, bueno, un pijama a rayas, de rayas, ¿no? De esos clásicos de Jack Lemmon en el apartamento, ¿sabes? Unos pantalones de rayas y un pijama con dos bolsillicos aquí, otro bolsillo que aquí, también de rayas, con cuello, con unos botonacos, ¿no? Negros. Y yo pensé, bueno, ahora me tiraría los pelos si no me hubiera rapado, pero yo cuando hice la bolsa pensé, bueno, hostia, ¿qué es lo mejor que tengo yo para ir? Pues si tengo que dormir con alguien, no puedo hacerlo como en casa, ¿no? En calzoncillo. Total, que me traje esto. Total, rápido, rápido, quiero acabar. La estampa era en un hotel, que estaba bien, no era un hotel de lujo ni mucho menos, pero que estaba bien, decente, con esos cortinajes que ponen, un poquito lúgubres. Una señorita pequeñita con una bata de guatiné y un señor más bien grande con un pijama de rayas en una cita ciegas en un hotel, allí uno al lado del otro mirándonos, y yo pensaba, ¿y ahora qué, no? Y la chica me dijo, bueno, yo no sé qué plan llevas tú, me dijo, pero yo de follar nada, me dijo. Bueno, no me lo dijo así, ¿no? Pero me dijo, yo supongo que venimos en plan de amigos y tal, no venimos aquí para tener relaciones sexuales. Y dije, no, por supuesto que no, pues venía aquí a pasar un fin de semana. Bueno, esto es surrealista total, ya os lo digo. Y dice, pero digo, pero entonces, ¿qué hacemos, niña? ¿Por qué? Pues venía aquí para hacer algo, al menos. Y dice, no te preocupes, lo tengo todo controlado. Madre mía, es que no me acuerdo, pero sé que era surrealista total. La chica sacó de la bolsa que llevaba un bolso y una bolsa. De la bolsa que llevaba, sacó un Monopoly, un Parchís, un Memory, todos los juegos de mesa del mundo. Pero es que además, no me acuerdo, hubo unos detalles que no os creerías, ¿no? Pero recuerdo que incluso trajo, no recuerdo qué, pero trajo algo que colgó. No sé si era un cuadro. Ahora no recuerdo muy bien, pero colgó algo. Yo creo que trajo un cuadro de casa y lo colgó allí en el hotel y lo puso allí, ¿no? Yo creo que la tía quería hacer ambiente, ¿no?, de normalidad, y por eso hizo esto. La cuestión es que, bueno, a mí no me apetecía jugar al parchís, ni Monopoly, ni nada. La cuestión es que aparcamos esto y nos pusimos a hablar. Ah, bueno, fuimos a comprar algo de bebida, abajo del hotel, lo subimos y nos entonamos un poco y nos pasamos toda la noche hablando. Hablando pues de cosas y muy interesante, y yo quedé encantado con la chica y nos dormimos, nos acostamos juntos, dormimos tranquilamente, como se duerme cuando uno tiene que dormir, vamos. Y bueno, algún detalle me lo ahorro, pero no porque sea nada de que hiciéramos nada, pero algún detalle me lo ahorro, porque mejor que me lo ahorre. La cuestión es que, se acaba la anécdota, ya os lo digo. Quedamos encantados, yo le hice un regalo a la chica. Igual, bueno, nos fuimos a pasar el siguiente día, estuvimos también por Madrid, todo maravilloso, estuvimos en un pub. Allí la chica le pasó algo y me empezó a contar una cosa y me dio un besito. Y yo dije, hostia, ahora que nos vamos, ¿no? Un besito. Y ya me empezó a decir que sí, que bueno, que ella tenía un... Bueno, tenía unas historias que no podía tener una relación en ese momento porque tenía un amigo suyo que estaba muy mal, no sé qué. Bueno, total, pero que la chica me daba besitos y tal. Y dije, bueno, chica, pues ahora me voy, me tengo que ir, es que tengo que coger un avión. Y le regalé un MP3 que tenía con mis, antes, bueno, los MP3 de antes, que eran esos, o de ahora, que son esos... ya no me sale el nombre, unos sticks de estos, ¿no? Que lo enchufas y unos casquitos y lo escuchas con mis canciones favoritas de todos los tiempos. La tía estuvo muy contenta, me cogí un avión, me cogí un puente aéreo y me volví para Barcelona. Después, con esta chica, seguimos hablando un tiempo, pero entonces mi vida cogió otro rumbo y empecé a viajar mucho y ya no he sabido nunca más de ella. Voy a lanzarle un mensaje desde aquí, ¿vale? Por si me escuchara, y de paso esta emisión servirá de algo. Uy, me ha dado el hipo y todo, ¿eh? A ver. Belly.
si me escuchas, tienes el teléfono de la radio, de aquí arriba, ya sabes dónde estoy, llámame y hablamos. Un besito. Un besito también para todos los que me habéis aguantado. Y no digo espero no haber sido pesado, porque soy totalmente consciente de que lo he sido y que yo no aguantaría a un tío que me viera a contar su vida así a voz de pronto en un vídeo de YouTube. Pero bueno, si alguno de vosotros lo quiere hacer, aquí estoy para eso. Ahora quiero terminar con música para bailar. Todos aquellos que queráis bailar, ahora podéis. Y cuando termine esta música, empezará un directo del vuelo 714, esta vez en directo, surprise, ya veremos o ya veréis lo que hay, yo ya lo sé, pero vosotros no, o no, no lo sé tampoco. Ahora os digo que son las 5 de la mañana, más o menos. ¡Lo de la Inco! No, pero son las 5, yo he empezado a las 5 esto. Y ahora me voy a, cierro esto y me voy a descansar. Clásico cubano, salsa, bailar. Buenas noches, voladores. Hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en los en el oscuro, a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Me olvidaba deciros una cosa, que es que cuando yo me vea mañana, cuando ponga este vídeo en diferido, ya sé lo que voy a pensar, que tengo el mal de San Vito, porque aparezco durante todo el vídeo así, aparezco todo el vídeo con el mal de San Vito. Bueno, yo no me gusto verme, ¿no? O sea, me gusto ser como soy, pero verme no es una cosa que me apasione. Ya contemplo que... pensaréis muchos que tengo el mal de San Vito, y tener muy presente una cosa, y os lo digo en serio, no. Buenas noches de nuevo. Y te voy mi vida entera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo seco y pardo, tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo.
Pachuca. Guajira, Guantanamera. Anda con Gatur. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Azúcar. Samuel. Adelante. Adelante, compañero. ¿Cómo? Sacarosa. Adelante, compañero. Sacarosa. Llegó el comandante y mandó a callar. Azúcar. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Desde Madrid hasta